Caí en la depresión más grande del mundo. Había días que yo no quería estar en este mundo. Yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida. Y yo solo le reclamaba a Dios: ¿por qué dejaste que me pasara esto? Una verdadera pena, una tragedia que se hubiese podido evitar con la ayuda de familiares y especialistas, obviamente. Hay que tomar en serio las cosas cuando alguien presenta un síntoma. Como hace 2 años, cuando yo estaba de viaje, fui a hacer unas promociones de trabajo en Texas. También estuve en la radio y pues fui para Colorado. Para no hacer la historia muy larga, la última noche que estuve en Colorado es cuando todo pasó. Yo me recuerdo, fui a un antro en Colorado y cuando llegué ahí, que suena mi teléfono. Es mi mamá. Adrián Estrada lo explica muy bien, que todo empezó, bueno, pues en un viaje que él hizo a otros estados y que supuestamente en algún momento recibió algo en una bebida y de ahí pues se vino toda esta tragedia, ¿verdad? Porque esto realmente termina en una tragedia. La depresión es algo que no puedes entender, al menos que hayas pasado por algo similar. Yo sé que va a haber mejores días y yo estoy agradecido con el apoyo del público, de mis fans, que nunca me dejaron. Personas que nunca han pasado por esta situación nunca te van a entender. Y lo peor de todo es que a veces pues se los comentas a familiares o a personas cercanas a tu núcleo familiar y no te entienden. Y es cuando más te da la depresión. Miles de lágrimas, yo lloré todos los días. Me sentía mal porque yo no tenía la fuerza para seguir adelante. Yo no me bañaba, no me arreglaba, no salía. Estaba encerrado todo el tiempo en mi cuarto. No quería hacer videos. No me daban ganas de comer. No podía dormir. Muchas veces cuando nos encontramos a un homeless en la calle, lo criticamos duramente. ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no gana su propio dinero? Sin embargo, no sabemos qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué ha llegado a tocar piso o por qué se encuentra en esta situación? Seguramente Adrián Estrada ya vivía con este problema desde hace mucho tiempo y no recibió el apoyo de su familia o de la gente. Días muy oscuros pasé por mucho tiempo y pues por más que mis familiares, mis amigos cercanos, mi novia, trataron de sacarme de la depresión, era imposible. Y bueno, con el tiempo nos daremos cuenta qué es lo que realmente pasó con Adrián Estrada, si se hubiera podido evitar todo esto o no. Ahora quiero que miren el último, supuestamente el último video que hizo unos 25 o 30 minutos antes de que pasara el suceso. Aquí les dejo este video. Feliz lunes para todos, mi gente. Este no es un video chistoso, pero es algo que ojalá los pueda motivar para que algún día puedan lograr sus sueños. Pues siempre es así, que básicamente todos sus amigos, por una razón, cuando tú tienes un sueño, hasta tus propios familia, ¿qué pasa? No te quieren apoyar.